Buenas noches, Walter, bienvenido. Buenas noches y gracias por la invitación. Como ha asumido usted el cargo, estamos, bueno, menos de 15 días tienen el cargo. ¿Qué ha ocurrido en estos días y cómo ve la perspectiva del gobierno regional? Bueno, en primer lugar, con mucha expectativa, porque estos 4 años que se vienen para Arequipa son muy trascendentes. Podrían ser decisivos. Claro que sí. Se va a iniciar el proyecto Majeciguas 2. Ya se está concluyendo la carretera interoceánica. Esperemos que se inicie la construcción del gasoducto surandino. Esperamos concluir también... iniciar y concluir el puente Chilina, es un proyecto muy importante para la ciudad de Arequipa. La carretera Yura La Joya también se espera concluir. Y junto con ello venimos elaborando ya un proyecto que va a permitir solucionar el problema de la falta de asfalto, digamos, entre comillas, a todos los pueblos jóvenes de Arequipa que sufren pues todas las consecuencias del polvo, la contaminación ambiental, etcétera, a través de un proyecto que va a significar el mejoramiento integral de pistas y veredas de toda la ciudad de Arequipa, prácticamente. Bueno, decíamos, estos 4 años que vienen pueden ser decisivos en la medida en que se inicie, digo yo, un tipo de desarrollo sostenible, que aprovechando esta coyuntura económica favorable que ha favorecido a Arequipa en los últimos años y que le augura en este año 2011 un crecimiento espectacular y en fin, pero no nos vaya a ocurrir, como ha ocurrido tantas veces en la historia del Perú, que ante un auge económico se hacen derroches y se planifica poco. De manera que cuando pasa, por ejemplo, si pasa el boom de los metales a nivel internacional, del cobre, que le da grandes cantidades de ingreso a Arequipa, luego, ¿qué va a pasar? Bueno, una de las preocupaciones que particularmente por mi profesión y mi formación he tenido, y eso lo conversamos con el doctor Guillén al inicio de la campaña, y logramos incluir dentro del plan de gobierno, es la creación del CEPLAR, un centro de planeamiento estratégico regional. ¿Que como dependencia del gobierno regional? Como una dependencia del gobierno regional, pero digamos que se aparte un poco de las tareas cotidianas, porque generalmente las gerencias de planificación son las que se dedican básicamente a administrar el presupuesto. Y están en el día a día, en realidad. Están en el día al día la presión. Y nosotros tenemos que tener un órgano que además sea participativo, que participe la Cámara de Comercio, colegios profesionales, etcétera, que permita mirar el futuro a largo plazo. Tenemos que pensar en Arequipa de acá 20 años, porque si bien es cierto puede iniciarse la ejecución de Majeciguas 2, los resultados del desarrollo agrícola y todo lo demás recién se van a ver de acá a 15 años. Claro, si no, pero veamos, para que ocurra algo, claro, bueno, de aquí 15 años hay que comenzar a hacerlo así es, ya, ¿no es cierto? Es. Y otro tema, por ejemplo, el tema del gasoducto surandino, está bien, ya. Pensamos y creemos y esperamos que llegue el gas natural de Camisea a Arequipa, pero que no nos ocurra lo que ha ocurrido en Lima, que llegó el gas natural a Lima y al momento, en la fecha actual, no obstante que ya está 4 años el gas allá, tenemos 30.000 hogares que tienen conexión doméstica y no más de 100.000 vehículos que utilizan gas natural. Nosotros tenemos que crear las condiciones materiales, sociales, inclusive psicológicas, para que la gente, apenas llegue el gas, podamos hacer un uso efectivo del gas. Si no, realmente no pasa nada, ¿no? Ahora, todo eso no está en el plan de gobierno. ¿Qué contempla, qué líneas básicas contemplaba el plan de gobierno que presentaron ustedes antes de las elecciones? Aunque en general este suele ser un documento para cumplir el requisito ante el jurado electoral,
No sé, en el caso de la alianza, si se concertó y este plan tiene algunas especificidades o es solamente generalidades, en fin. ¿Cuál es la situación? Como es un plan, obviamente es un plan, más de todo una prospección de lo que esperamos que sea con la intervención del gobierno regional a nivel regional. No sé si se ha concertado, hay un equipo de trabajo que está conformado por técnicos de Tradición y Futuro, en este caso mi persona como representante del Partido Nacionalista con otros profesionales más, y hemos recibido también una propuesta de Compromiso. Compromiso, el otro integrante de la alianza. Claro, Compromiso. Entonces hemos integrado y felizmente ha habido coincidencias en los ejes matrices. O sea, ¿cuáles son esos ejes? ¿Qué es lo más importante? Los ejes fundamentales es asegurar, y repito, la ejecución de los grandes proyectos en curso. Majes Iguas 2 es la prioridad A1. Pero no siempre depende, pues, del gobierno regional. Eso, si el Cusco lo permite, creo, porque siguen los problemas. Bueno, yo creo que ahí también vale la oportunidad para aclarar. Es cierto, hay un juez del juzgado mixto de Espinar, Aimituma, que ha emitido una resolución prácticamente desaprobando el estudio de impacto ambiental y el balance hídrico que se han hecho. Y dicho sea de paso, se hicieron por común acuerdo entre los gobiernos regionales de Cusco, Arequipa y la provincia de Espinar, las autoridades. Y una autoridad judicial que tiene competencia, pues, para decidir en un conflicto de intereses, pero no puede decidir en un conflicto de intereses que requiere una opinión técnica sustentada. Pero sí está pudiendo, de hecho ya pudo y ya lo hizo, ¿no? Ahora, el gobierno regional ha apelado a esa resolución. Pero el fallo de este señor juez no es vinculante, o sea, no afecta en nada el curso normal que se está siguiendo del contrato ya suscrito. ¿Pero por qué un fallo judicial no es vinculante? Un fallo judicial siempre debe respetarse. En este caso no, porque no es por absurdo que fuera. Pero no es la última instancia, pues. Claro, pero en tanto no haya una, bueno, a menos que lo revoquen, eso va a estar vigente, ¿no? No es la última instancia. Ya el procurador ad hoc del gobierno regional, el doctor Walter Paz, ha presentado una apelación. Y es más, ha presentado una demanda de prevaricato contra el juez este, que dicho sea de paso, este juez está de salida. Ajá. O sea, realmente ha sido un manotazo de ahogado, no sabemos si con fines políticos o con fines... Bueno, el hecho es de que este conflicto parece que se va a alargar un poco, y en todo caso lo único que hace es hacer, dar vueltas, abocarse a ese conflicto cuando se podría estar haciendo otras cosas. Pero hablemos del futuro. ¿Qué más plantea? Bueno, tenemos el tema del desarrollo de la infraestructura vial. Lo hemos dicho en campaña que un requisito básico del desarrollo equilibrado y sostenible de toda la región es crear, pues, las vías de comunicación hacia el adecuadas interior. Hacia el exterior y internamente también. Uh-huh. O sea, hay muchas demandas, hay poblados que no se pueden comunicar, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos a ver y afrontar en esta oportunidad. Todo el tema de las pequeñas y medianas irrigaciones, no nos olvidemos que estamos en una crisis del agua a nivel mundial. Quién sabe, va a ser el recurso más escaso en pocos años debido a la desglaciación, al calentamiento global. Entonces hay que crear, pues, reservorios, mini reservorios, pequeños reservorios para almacenar la poca agua que todavía tenemos de lluvias y que se pierden actualmente, ¿no?